Se me escapó otra vez. A esa vieja la vamos a joder hoy, como sea. Desastre. Con esto vamos a joder a Delfina. Ustedes están comiendo mierda. ¿Qué carajo les pasa? ¿Por qué tú lo dices? ¿Por la foto, papá? Lo tenemos castigado porque el hombre está muy majadero. Majaderísimo. No, coño, pero ustedes están locos. Esta madrugada fusilaron a Ochoa. El general Ochoa. Está infectada policía y la viana está por otras partes. Para mí que esta gente tiene miedo. Hay un ruido en el bupén de caramba. ¿Qué miedo ni qué miedo? ¿El tolera? Esto, hijo de puta, que lo tienen todo controlado. Por eso sabía, comunista, hay que joderla. De que la jodo, la jodo. No, dame la escopeta. ¿Usted está loco? Que le dame pasa? La escopeta, cojones. Dale la escopeta. No sé cómo los cubanos podemos vivir con tanta mierda guardada. Un descarado todo lo estás viviendo. ¡Tres meses! ¡Pinga! Thank you.
Mira, atiende para acá. Aquí está lo tuyo. Cedelá. El pan. Te entró la masa cárnica. Y los huevos. Coño, le puse pilas nuevas a esta mierda y ahora no entra la señal. Coño, ¿por qué tú no le quitas la antena al radio ese? Se lo pone al Free Radio. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Para que capte la carne de afuera. Ya yo estoy aburrido de ver la carne en la televisión. Yo quiero chocar con la verdad. Por eso hoy le vamos a matar el gato a Delfina. ¿Tú sabes de cuándo yo no choco con la proteína, con la fibra? Y después que saque el sol por donde salga. Además, ella se lo merece. Esa vieja echado para adelante a un pueblo. Por su culpa que está preso Cristino. Por un dólar. Sí, por un dólar. Por un miserable dólar tienen guardado a Cristino en el tanque. Porque resulta que los que ponen y quitan las leyes en esta finca, como dices tú, se le ocurrió decir que aquí no podía haber dólar. Hasta que se levanta un día por la mañana y diga que sí, que ya, que hay dólar. Pero en lo que el palo va y viene, Cristino sigue guardado por los siglos de los siglos. Amén. Voy a encender el horno. No va a ser que llegue el puerquito. Y el horno está apagado. No, 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 déjame el asunto del horno a mí. Vete tú a resolver la operación del gato, negro. Dale. ¿Cómo está? Ay, León mío, ¿tú no has visto a Musi? No, hace días que no lo veo. ¿Y si la veo, qué le digo? Musi. Musi. Y que se fue de una, para que sepa que el cubano sabe tirar y tirar bien. Ahí está. ¡La pinga esto! Seguimos sin agua y sin luz. Pues castigado de nuevo. Yo no puedo más, mi hermano, ¿ok? Yo no puedo más. No, no, mi hermano. ¿Qué? He pasado la vida trabajando como un animal. Y total, nada. No tengo ni cojones, no tengo ni pinga. Mi hijo se fue para el carajo. Y yo todavía no sé. Si se lo trajo un tiburón, ¿qué cojones le pasó a mi hijo? Mi mujer todos los días está más jodida, más enferma. Javiercito. Mongólico, ¿ser esto? Síndrome de Down, Armando. Bueno, lo que sea eso, está enfermo. Está enfermo, sí. Y Anara. Tira. Bueno, pero la muchacha no tiene la culpa. Oh. De algo tiene que vivir, ¿no? No, yo sé, yo sé. Además, está empatada con un español, no quiere decir que se acueste con cualquiera. Yo sé, coño. Mira, hasta me regaló unos fulas en estos días. Mira. Me trajo unos fulas. Guarda eso, que eso es tremenda candela.
Armando. Armando. Armando, yo sé que tú estás pasando por un mal momento. Pero, compadre, relájate. Mira, piensa que dentro de un ratico vamos a comer carne. ¿Carne? Carne. Métete un buche. Relájate, mi hermano. ¿Por qué no pones la tremenda corte? Que tanto te gusta a ti, ¿eh? ¿Sintoniza Radio Casualidad? Hacer, ¿qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no? Coño, Camilo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia que hay un Radio Martí, dice, no, porque ayer, de casualidad, estaba buscando una emisora. A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines. Aguanta ahí que ya vengo. Aguanta, aguanta. ¡Tra, ta, ta, ta! Vinagrito era un gatico. Oye, mira. Llegó la luz. Claro, Cere. No, claro. No, 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 que llegó la luz, de verdad. Ah, entonces, corneta, toque usted de huello. Dale, dale. Sí, pero seguimos sin agua. Ah, Cere, tranquilo. Ah, Maestro, Iporú y Polla. Ahí nada más. ¿Por qué no se van a buscar otra botella? Que vaya Camilo. No, 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 vayan los dos, vayan los dos. Yo me encargo de esta mierda. Vamos a ir a buscar la botella y Armando se queda de chef. Ahí donde tú lo ves, el tipo era una estrella en la bodeguita. Cuando la bodeguita era la bodeguita. Hacer eso fue antes de nuestra era, porque dicen que ahí no queda ni la firma. Mira, mira, atiende para acá. Atiende para acá. Aquí, al aquí. No, hacer. Al aquí, al aquí. Porque yo. Al aquí. Ah, carajo. Armando, se oye, se siente. Aquello está presente. Refrescate, brother. Oye, mira, más vale perder un amigo que no una tripa. Oye, que está reventado por dentro. ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Musi, ni musi, ni musi! Déjala que siga musitando. ¿Qué es volar con el viejo? Lo llevaron para Bonito. Acere, le negaron la apelación. Acere. Mira, tráeme una botella de ron. Ya te la traigo. Me parte el alma cada vez que vengo a casa de Cristino. Y veo a esos muchachos luchando para salir adelante. Que venden hasta la madre los tomates para conseguir comida para llevársela al padre a la prisión. Hacer y todo por culpa de la vieja lenguechucho esa, hacer. Coño, por eso yo, Raulito, te lo juro, no me arrepiento de haber llevado a cabo esa misión. Había que matarle a ese gato, hijo de puta, y bien. Para que la vieja sepa lo que es perder un ser querido, hacer. Pero el animalito no tiene la culpa, mi hermano. Y la familia de Cristino tampoco. Pero esa vieja, coño, qué clase de lengua, carajo, se la pisa, brother. Y aquel debe estar doradito. Tengo unas ganas de comer carne. Sabe a conejo.
Oye, ¿y si invitamos a Delfina y le decimos que lo compramos el conejito? ¿Así en qué mundo tú estás viviendo, brother? En ese restaurante hace años que no se sabe lo que es un rabi, brother. Mejor le decimos que me lo trajo mi tía, como aquella vez que le dimos puerco el cocinero de la policía que me lo resolvió, acuérdate. Que cuando le dio el olor, nos quería echar para adelante. Tuvimos que darle un pedacito para que nos dejara tranquilo. Soborno alimenticio, brother, que eso funciona porque somos más mentalistas que ella. Nosotros lo que tenemos que hacer es no invitarla desde el principio porque se nos jode el vacilón, brother. Mira, nosotros nos metemos un par de buches, ponemos Radio Apóstol, ¿eh? Nos relajamos, jamamos, y ahí viene la venganza. Delfi, venga, baje, mire lo que le tenemos, maestra, y ahí come de su propio musi. Eso está bueno, eso está bueno. Ah, lo que sí tenemos que esconder la cabeza al gato, porque si se enteran que le matamos gato a la presidenta del CDR, no paramos hasta el tanque con Cristino, para que tú sepas. Ah, sí, a mí que saque el sopo que saque. Conmigo no hay miedo a hacer, ¿eh? Con suerte, cuidado, que la cosa está revuelta. Tranquilo, chama, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa, tigre? Tranquilo, hacer, tranquilo, tranquilo. Y cualquier cosa que necesite hacer, ¿eh? Hacer el afiana. Pionero por el comunismo, claro. Ustedes, ¿qué? Vengan acá, los dos, carné de identidad en la mano. ¿Pasó algo, oficial? Los dos, carné de identidad. ¿Qué pasa, combatiente? ¿Qué, qué? Acércate. Claro, claro, aquí está. Oye, ¿tú eres sordo o qué? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Fui yo quien los llamó. Ajá. ¿Qué noticias les tengo? ¿Qué? Ya sé quiénes venden el ron en el barrio. ¿Y usted conoce todo tipo? Sí, son buenos muchachos. Correcto. Gente integrada, buenos vecinos. Positivo. Son amigos de Cristino, el relojero. Correcto, oficial, correcto. Esa es una familia de delincuentes. Desafectos a la revolución. No somos tan conocidos. Yo de vez en cuando hago la guardia de comité con él. Oye, a ti nadie te ha preguntado ni nada. No, para aclararle, ¿no? Bueno, pero yo creo que no nos podemos demorar más a cogerlo con las manos en la masa. Ellos son los que tienen el control de todo el mercado negro de aquí del barrio y de sus áreas adyacentes. ¿Vamos? Vamos. Arriba. Te voy a tener vigiladito, ¿sabes? Pasa, oficial. Cuido carnavales. Vengo acá, Delfina. No, para atrás, para atrás. ¿Pero cómo es esto? Arriba. ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Acere! ¡Acere! ¿Qué volá con la vieja esta? Yo no me explico cómo hay gente así todavía. Esa mujer está llena de odio. ¿Odio? No joda, Raulito, eso es lo que es un tronco chivatona, no joda. Por eso Cristino le cantó las 40 en el barrio delante de todo el mundo. Le dijo que era una vieja chivata, que era una oportunista. Hacer, hay que avisarle a los hijos de Cristinito que lo van a joder, hacer. Pero esa gente no tiene teléfono. Coño, ¿van a creer incluso que lo echamos para adelante nosotros? Vamos a ver a Armando, que seguro él sabe cómo avisarle. ¡Coño! ¡Se jodió el gato! ¡Armando! ¡Se jodió el gato!
Yo te di mi ilusión, mi niñez, mi país y mi corazón. Yo te di mi bendición, mi guerrero, mi fe y mi religión. Y a cambio solo tú me diste un mundo lleno de escenarios y payasos tontos para descubrir que solo al final no somos más que un telón de fondo. Yo te di mi ilusión, mi niñez, mi país y mi corazón. Yo te di mi pasión y la suerte perdida de una generación. Y a cambio solo tú me diste un mundo lleno de escenarios y payasos tontos para descubrir que solo al final no somos más que un telón de fondo. Un telón de fondo. Un telón de fondo. Demasiada brillantina en la radio, demasiado verde en la TV, demasiada sangre en los diarios y demasiada falta de fe. Todo el mundo quiere ser igual que tú. Four.